Hacer que esto se movía, pero no soy yo. Hola amigos, pues como acaban de ver, ay, no van a oírnos nada, solo oyen las hojas, ¿verdad? Vamos a detenernos. Como acaban de ver, acabamos de terminar de desayunar. Nosotros acostumbramos a hacer eso. Subimos montañitas, subimos cerros y ya después desayunamos. Y lo que hacemos siempre es que la basura orgánica la dejamos aquí, pues al final es orgánica, aquí va a servir para pues ayudar a que crezcan más arbolitos, etcétera. Siempre hay insectos que comen desperdicios de fruta. Ustedes dispensen. Y ya después de bajada vamos recogiendo la basura que nos encontramos de plásticos, envoltorios, etcétera. Y ya vamos haciendo plugging, o sea, nos la llevamos en la mochila y ya eso lo dejamos en otro sitio. En la mochila. Entonces, bueno, pues esas son recomendaciones que también les hacemos a ustedes para cuando suban, pues, montañas o cuando hagan campismo, cuando hagan actividades al aire libre, que les recomendamos muchísimo. A nosotros nos súper encanta. La verdad es que yo no imagino no hacer al menos una vez por semana este tipo de actividades. Y el día de hoy estamos en Santa María de Aguacatlán, o Aguacatitlán, no me puedo acordar en este instante. Aguacatitlán. Una de esas. ¿Cuál de las dos es? Y bueno, aunque quizás en este instante ya no estamos ahí porque pues subimos bastante, estuvimos subiendo por casi 3 horas y ahora ya vamos de regreso y pues les enseñaremos más clipsillos de lo que vamos encontrando. Oigan, pues también les quería comentar, y bueno, les queríamos platicar un poco de, pues nos gusta mucho hacer este tipo de actividades, no solamente porque es, pues nos gusta la actividad física, nos gusta el montañismo, nos gusta el deporte, sino porque también creemos que es muy importante estar en forma. Creemos que cuando formas parte de un movimiento, cuando haces activismo, cuando te interesa hacer actividades para beneficio de otros, es muy, muy importante estar en forma, porque nunca sabes qué tanto todo esto te pueda ayudar
a que puedas acceder a ciertos lugares en donde hay gente que requiere ayuda o donde haya un animal que necesita que pues se le lleve a recibir atención médica, etcétera. Y pues yo les he comentado en un par de ocasiones ya en el canal que pues yo trabajé muchos años en la región de la montaña en Guerrero y yo me daba cuenta como pues a veces tenía que hacer, no sé, trayectos caminando de 3 horas, 4 horas, subiendo cerros hacia arriba, etcétera. Y los momentos en los que yo estaba en forma era muchísimo más fácil para mí hacer mi trabajo. Y cuando no, pues la verdad es que era muy complicado, pero aparte daba una muy mala imagen, era como poco serio, etcétera. Y creo que pues para todos los que hacemos una labor animalista, antiespecista, que estamos en pro de los derechos humanos, etcétera, pues es importante también como esta parte, porque al final nuestro cuerpo es un vehículo. Ay, disculpen, es que ayer como que hizo mucho frío en la noche y de repente como que así. Pero bueno, o sea, no me duele nada, solo mi voz está ahí media chistosa. Entre mejor condición física van a poder hacer más actividades para ayudar a los animales, a las personas o cualquier tipo de activismo que estén realizando. Una buena condición es llegar más lejos, hacer más actividades para las demás, personas, animales o lo que sea. Y de ahí viene activismo, actividades. Así que bueno, pónganse en forma. ¿No? Grito gorila. Y además, un buen vegano bien mamado, qué bien. Bien mamado. Topé con una hidra venenosa, pero nada que no pueda curar un poco de manzanilla. Papaya.
heridas de guerra. Venimos de allá abajo y vamos para allá arriba. Eso ayuda mucho a la confianza. Eso no se hace aquí. Qué babosa. Es que subimos.
love using frozen berries or fruits from the fridge so that they're icy cold, making this breakfast a completely refreshing.